Oh, la vehemencia de la gestión de empresas, líderes de negocio. Hoy tenemos un tema tan interesante. Cuando gestionamos almacenes, es muy común que en los movimientos de almacén, al momento de hacer el picking, el transporte, la carga, uno tenga que consolidar guías de entrega. Porque tenemos muchas ventas a distintos clientes, eso genera compromiso de entrega de productos, pero en muchos casos no es que por cada venta haga una entrega, un delivery, ¿no? Sino que quizás una vez a la semana, una vez cada 2 días o diario si quieres, pero consolidas pedidos que luego salen en una sola carga, ¿no? Entonces, ¿cómo el potente ERP Odoo te puede facilitar justamente la gestión de ese documento de carga, de ese documento que te permita consolidar diferentes guías que van a salir en un solo camión, por ejemplo, ¿no? En una, si bien van a haber distintos comprobantes, guías de remisión que se van a entregar a cada uno de los diferentes clientes, pero todos esos movimientos, todas esas salidas de almacén van a ir en un único transporte probablemente. Sea el caso que te planteo o algún otro caso que se te ocurra, el hecho es que hay momentos en donde es conveniente consolidar movimientos a través de un reporte de modo de que puedas procesarlos de manera más fácil. Y este potente ERP Odoo, está de más decirlo, te permite gestionar esto de forma muy fácil. Pero antes de empezar, suscríbete al canal. Comparte nuestro contenido y así apoyamos a más personas que quieren mejorar la gestión en sus empresas. Empecemos. Vamos a vender, vamos a hacer el ciclo completo porque nos gusta ser didácticos y que entiendas todo muy bien, el paso a paso, ¿no? Se entiende mejor cuando uno ve el flujo. Vamos a crear unas cuantas ventas. Vamos a vender este producto. Vamos en este otro producto. 10 unidades. Y tengo esto. Perfecto. Entonces vamos a vender esos dos productos a este cliente. Esto nos genera, desde luego, de acuerdo a nuestras reglas de entrega, una orden que ya está planificada, ¿no? Con una fecha de entrega. Vamos a crear otra venta porque no vendemos únicamente a un cliente, vamos a vender a múltiples clientes, ¿no? Si tenemos un potente equipo comercial, constantemente van a estar cerrando ventas, ¿no? Una empresa potente con su maquinaria bien aceitada funciona muy bien. Venden, venden, ahí está. Ya tenemos dos pedidos de venta, uno más para el caso de uso. Y veamos lo interesante y bonito que es. En este caso, dos productos también. Este de aquí vamos a vender 20 unidades. Y de este otro vamos a vender 20. Confirmamos. Y hemos generado varias ventas, ¿no? Módulo de ventas. Sombrero, perfil del ejecutivo comercial. Pero nuestro responsable de inventario. Aquí, desde su módulo de inventario, ya el sistema le avisó, le dice, tienes órdenes de entrega. Yo sé que tenemos muchos usuarios, muchos seguidores hispanoparlantes, pero recuerden que manejamos cientos de traducciones, entonces estamos en varios países. Hay traducción de español, ¿no? Pero a mi usuario le gusta que el sistema esté en inglés. Cada usuario puede escoger el idioma en que quiere ver el sistema, ¿no? Así que no se preocupen por el tema del idioma. Nunca falta el que dice, uy, pero yo no hablo inglés. No te preocupes, también tenemos tu idioma. Aquí ya el sistema nos muestra todas las órdenes que tenemos que entregar, ¿no? El día de hoy, desde luego con la fecha prevista. Pero yo quiero armar un consolidado de carga, ¿no? Porque voy a entregar todo junto, pero no solo que voy a entregar todo junto, sino que probablemente quiera ir armando los paquetes en cómo se va a entregar, ¿no? Quiera ir encajonándolos, empaquetándolos. Entonces, vamos a seleccionar todo.
Y aquí con el botón acción vamos a activar algo muy interesante que se llama Add to Way. Vamos a agregarlo a una nueva transferencia. Y aquí está. Ya el sistema nos muestra todos los productos que queremos agregar, todo el detalle de las guías. Ojo, esto que nos muestra no es otra cosa. Voy a salirme un momento de acá. Si entro a cada una de estas guías, ¿qué es lo que tengo? Tengo un detalle de los productos que voy a entregar y que tengo planificado justamente entregar, ¿no? Ahí está todo el detalle. Entonces, cuando yo consolido, selecciono todo, digo, vamos a agregar esa acción, confirmamos, aquí nos aparece el detalle de todos esos movimientos, qué productos tenemos que entregar, para qué cliente, con qué guías de salida o código de salida del almacén. Podemos también ver otros datos si queremos, pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seleccionar todos, ¿ya? Y digamos que todo lo queremos consolidar. Es muy útil esta vista previa porque puede pasar que digas, esto no lo quiero consolidar, no lo quiero entregar junto, o este y este no lo quiero, ¿no? Entonces, tú puedes escoger qué productos. Ahora voy a añadir todo de golpe. Y ya está. ¿Qué pasó? El sistema nos ha creado algo que es magnífico, que se llama Wave Transfer. Este es un consolidado de todo lo que vamos a entregar para poder administrarlo y configurarlo en conjunto. El detalle operativo, ¿no? Vamos a regresar a las guías para que lo veas. ¿Sí? Esto de aquí, el detalle de la operación. Este detalle de operación de todas nuestras guías ya lo tenemos consolidado aquí. En una sola vista vas a poder indicar cuáles son las cantidades que estás despachando. Una maravilla. Pero no solo eso, sino que si además tienes que armar paquetes en base a todas estas cantidades, tú puedes usar este botón de ayuda, Put in Pack, y el sistema te los añade a algún paquete. Ahora tú miras, no, pero no quiero que el sistema en automático me asigne un paquete, podrías pensar, ¿no? Sino que yo, en la medida que voy tomando los productos y metiéndolos en una caja, voy indicando en qué paquete lo estoy poniendo. Ah, perfecto. Si es así, mucho mejor, ¿no? Entonces tú puedes indicar el pack en el que lo estás poniendo, ¿no? Pack 1, no creas. Esto lo pongo en el pack 1. O si quiero en el mismo, ¿no? Que de repente es de la misma guía 6 y digo, no, todo lo de esa guía lo quiero poner en un solo paquete para que el camión sea fácil de la entrega, ¿no? Estaciona, baja la caja y la entrega. Entonces todo lo quiero poner en el mismo paquete. Correcto. Pero este otro que corresponde a la siguiente guía, sí que lo vamos a poner en otro paquete. Entonces vamos a añadir otro paquete. También lo ponemos aquí, ese otro paquete. Y el de esta tercera guía vamos a ponerlo en un tercer paquete, ¿no? Vamos a ponerlo en el pack 3. Y el de aquí también en el pack 3. Así es como fácilmente puedes asignar paquetes. En la medida que vas armando tu entrega, puedes asignar los paquetes aquí. No es que tengas que esperar a este punto para asignar paquetes, es importante. Lo pudimos haber hecho ya desde el paso anterior, desde la guía. Pero esta es otra opción, ¿no? Otra opción. Digamos que aquí en lugar de entregar estos 10, como no nos alcanzó o porque por ahí tuvimos que atender con mercadería una urgencia, vamos a entregar 5 nada más. Ok. Entonces vamos a validar. El sistema nos pregunta, ¿qué hacer con las cantidades que tienes diferente? Ah, le digo, crear una orden de entrega por lo pendiente, ¿no? O sea, reservar ahí la planificación de entrega, no quitarla. Y así de fácil hemos procesado de golpe, en una sola hoja de cargo, de picking, todo el detalle de la operación. Vamos a imprimir para que veas qué es lo que el sistema nos muestra. Aquí está, mira. Qué bonito. Voy a hacerle zoom. Tienes qué productos se despacharon, en qué cantidades, con qué guía se despachó y en qué paquete se está despachando. Extraordinario. Ahora, independientemente de esto, que es como un batch, es un lote,
es un procesamiento masivo. Independientemente de eso, todos los registros independientes por cada guía ya se realizaron. Vayamos a ver. Venimos aquí a Delivery Order. Y vamos a verificar las guías que estábamos manejando, ¿no? Por ejemplo, esta, la guía número 6, con los dos productos que yo asigné al paquete 1, ya lo tengo aquí. Entonces, si yo imprimo mi guía de remisión, que recuerden que manejamos guía de remisión electrónica también, esto nos aparece ya identificando los packs, ¿no? En qué pack se encuentra el detalle de producto y si manejamos lote, también con el número de lote o número de serie incluido, ¿no? Hasta con fecha de vencimiento si quiere, ¿no? Que sobre todo si son industrias reguladas, alimenticias, medicamentos, químicos, el número de lote es importantísimo, ¿no? Y si son temas de electrónicos, el número de serie en ese caso es súper útil. Todo eso ya está cubierto, ¿no? Realmente ese... si quieres gestionar tu inventario de forma profesional, tienes que utilizar este software e implementarlo con nosotros. Ahí están nuestros datos comerciales en la descripción del video. Esta otra guía, también en el pack 2, ya está procesada con su propia guía de remisión, ¿no? No confundir, si bien hemos hecho un procesamiento masivo, cada cliente va a tener su propia guía de remisión, ¿no? Que la imprimimos y nos indica incluso en qué packs se encuentran, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos esta guía también, ¿no? También con el pack 3 en que se despacharon estos productos. Sin embargo, recuerdan que había un producto que no entregamos la cantidad completa. Que dijimos en lugar de 10 vamos a entregar 5. Bueno, ¿qué pasó con ese producto? Aquí lo tenemos. Y el sistema nos avisa. Aquí está, mira. En relación a la orden de venta número 6, tenemos pendiente de entregar 5, que es lo que se está reservando, ¿no? Aquí en operaciones vemos demandado 5, reservado 5. Implica que podemos entregarlo. Y si podemos entregarlo, entreguémoslo de una vez. Lo ponemos en una caja si queremos, si no se entrega así nomás, pero vamos a ponerlo en una caja, nos crea en automático el paquete y lo validamos. Estamos completando la entrega, ¿no? Que en la primera carga no había salido. Inclusive, si esto va a salir al día siguiente o la semana siguiente con la siguiente carga o con el siguiente traslado, entonces esto puede formar parte de un nuevo lote consolidado como el que hemos hecho, ¿no? Pero ahora vamos a entregarlo así de manera individual. Y ya terminamos de entregar este producto. Así de fácil gestionas tu detalle consolidado para la carga de mercadería y tus traslados. Si quieres aprender más sobre cómo gestionar tu empresa con este ERP, suscríbete al canal. Activa la campanita y el recordatorio para que no te olvides de ninguno de nuestros vídeos. Todos los días publicamos contenido y queremos que aprendas, queremos que mejores tu compañía. Por eso contrátanos. Nuestros datos comerciales aquí al pie del video. Si tienes internet, ahí nos vemos.